Bien lo decía mi abuelita, aquellos niños bien portados el día 6 de enero recibirán juguetes por la mañanita. Los tres reyes magos son los que te consentirán. Nosotros no somos magos, mucho menos reyes, pero el día de hoy les vamos a hacer la competencia. ¿Ven esto? El día de hoy vamos a regalar este tráiler lleno de juguetes. Este es un sueño para mí, tener la posibilidad de obsequiar un tráiler lleno de juguetes. Este es el mayor gasto que hemos hecho. Y para nada es político, ni campaña, ni nada de eso. Esto ha salido de nuestro bolsillo. También se han sumado Grupo Estrella Esmeralda. Por si no recuerdan, es la bodega secreta china donde grabamos un video. Ellos también han donado juguetes. También a los transportes John Rambo, quienes nos prestaron su tráiler para llevar todos los juguetes. Ellos son unos chingonzazos. Y esto comienza una noche antes. Este es el momento donde empezamos a cargar el tráiler. Hace frío, pero eso es lo de menos. Poco a poquito se va llenando. Y esto debemos de llenarlo como si fuera un Tetris. El bonito Estado de México. Esas tierras bandidas donde las personas no se dejan y se curan los chipotes con azúcar. Es aquí, en Ecatepec, donde haremos la repartición de los juguetes. Pero no será fácil, ya que tenemos planeado llevarlo hasta la cima del cerro de Ecatepec, donde ni las combis llegan. No traemos un carro normal, sino traemos un tráiler de 53 pies que, créanme, es dificilísimo para poder maniobrar en calles bien cerradas, bien estrechas. Déjale hecho aguas. El problema es que se va a informar el poderoso Juanito. Llávate para acá, papá. Yo creo que así va a ser todo el camino, estar intentándolo maniobrar porque las calles son muy angostas. Pues claro, las calles no fueron pensadas para que un tráiler suba hasta el cerro. Poco a poquito vamos llegando a la primera parada. Es que no manches, se siente bien feo porque pues el tráiler nuestro compita el Juanito, acá el John Rambo, no queremos que le falle nada, no queremos que le haga falta una calavera o que de repente le haga falta un espejo. ¿Para dónde? ¿Para allá? Nos parquemos aquí y aquí creo que vamos a ver las primeras entradas, ¿vale, mi jefe? ¿Esto? Sí, no. Uf, llevamos bien poquito, pero ya estamos sudando la gota gorda, ¿eh? Voy a activar la sirena para ver si salen todos los vecinos. ¡Juguetes! ¡Juguetes! ¡Vigilancia! Debemos de ser cuidadosos con el tráiler. Hay niños y el tráiler tiene puntos ciegos. Ok, es momento de abrir todo el tráiler. Yo creo que se me van a caer todos los juguetes. A ver... Cuidado con los niños. Vamos, ¿eh? Ah, ahí está, ¿eh? Aguas. Se vean a su caja, cuidado. A ver, vamos a bajar una cajilla. Niños en las dos filas, de favor. Papás, podemos hacernos a un ladito, de favorcito. Niños, para acá. Vamos a abrir la primera cajita, ¿eh? A ver. Pero los patitos, ¿eh? Son espuma. Te quiero ir bajando, ¿vale? Hay algunas pelotitas, ¿eh? De varios. Gracias. Gracias. Fue
cuídense un buen, ahí estamos. Dios les bendiga y que se la pasen muy bien todos, gracias. Gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que estén bien y mucho éxito para lo que tienen. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Ha sido la primera parada, ahora vamos más hacia arriba, hacia el cerrito. Es un poquito difícil pasar por aquí, por las calles, ya que son bien angostas, mi jefe. Nos vemos, avanzando por acá, por favor. Nos vamos para allá. Ya vente, mi amor. Gracias. Gracias. A ver, pásale, bro. Claro, pero te doy un azulito, órale. Gracias. Un azul. Las huellas se van borrando sobre la arena. Bien, hemos llegado a nuestro segundo punto de entrega y la neta todo el equipo se anda rifando, se anda poniendo la camisa. Todavía nos hace falta muchísimo más regalos y queremos hacer bien felices a esos niñitos hermosos. Gracias. 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 ¿Le das o no? ¿Al bebé? Adiós. Casi se lo vio. Fuera nomás del lado. Gracias. Ven, mi amor. Nuestra misión no acaba y ahora nos dirigimos a San Andrés de la Cañada, donde rápidamente se nos junta mucha gente. Muy bien, ahora hemos llegado a San Andrés de la Cañada. Aquí es una zona muy alejada del centro de Catepec. ¡Eh, gente! ¡Vamos! ¿Quién más? ¡Juguetes! ¡Vamos a pasar niños en la fila! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va una culata! ¡Ahí le va! Los que quieran juguete, nos vamos hasta atrás. La fila es a un costado del camión. Va a ser un juguete por niño. Es parte. Sabíamos de antemano que íbamos a estar bien cansadotes. Un saludo para toda la banda. Por favor. Muñequita. Ahí está, no quitan tu. Ya se chivió, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yaneli. Yaneli, un aplauso para Yaneli. ¡Yaneli! 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 ¡Allá nos vamos! Ya, hágase para allá. Por favor, hágase. No, no me vayan a atropellar.
Izquierda, derecha, cedo el paso. Por favor, sobre la banqueta, cuidado con los niños. ¿Quieren juguetes? ¡Sí! Pues muy bien, háganse una filita, vamos a repartir para que no se salgan de control. Por favor, respeten. Ya la vi, doña Joaquina, la que cuenta chismes de aquí del barrio. ¡Ah, mira el carrón! Me acaba de agarrar una gorrita, gracias, ¿Qué hubo? Aguas con los teléfonos, porque aquí se reportan que hay muchos robos. Ya se la saben. Cuadras hasta allá. Chido, banda, ahí andamos. Ok, a continuación vamos a aventar pelotitas y es ahora sí el que las gane. Fíjense, yo le calculo que suceden unas 300 personas las que hay aquí, quizás hasta más. Es hora de hacerlo. Esto se está saliendo un poquito de control. Se ha juntado muchísima gente y tenemos que movernos a otro lugar, ya que estamos estorbando un poquito el paso. Así que nos vamos a ir a la estación 7 del teleférico, donde terminaremos de regalar la mayor cantidad de juguetes. Esperemos poder dar muchos más regalos allá en la estación 7. Todo se va a lograr. Con Carmela, su arroz. Vamos por los que regalan los la y ojalá y nos toque. Por favor, sí, háganos paro, chingada. Aquí en la salida, por favor, denos chancecita. Háganos valer. ¡Ríguense! Vamos avanzando en una sola fila, por favor. ¡Hola, hola! Estamos inconformes. Ah, no, ¿verdad? Ha sido un trabajo difícil. Se nos ha salido un poquito de control, pero ahorita ya lo hemos resuelto poquito a poquito. Fíjense, hay mucha gente aquí. No me he ido a asomar, pero ahorita lo ubico del dron. Y eran 2-3 cuadras hacia la izquierda. ¡Izquierda, bro! Da gusto, se contagia. Es buena vibra. La neta, la vibra que está aquí es una de las vibras más bonitas que hemos vivido en toda nuestra vida. Sí, ha sido el video más costoso de todo este canal, pero lo vale completamente. Se va a hacer un desbarajuste. Miren, aquí todavía hay muchos regalos, hay muchas pelotas, pero aquí se está saliendo de control y niños está pasando. Entonces puede que no les toque, entonces mejor aléjense por favor de la orilla, por favor. Todavía falta más juguetes, pero necesitamos que se agilice esto. ¡Sí, compadre! Se han acabado todos los juguetes. Lo que sobra es pura basura. Un aplauso para toda la gente de Catepec. La neta se portaron bien chido, fue más gente de lo que esperaba, pero la neta se han rifado. Bien agradecido con toda la gente de acá de San Andrés de la Cañada, de Catepec, de allá abajo de la Carlos San González. Y bien chida, bien chida. Hicimos todo un día, nos levantamos desde las 5 de la mañana para poder entregar esto y se cumplió la meta. Gracias por venir y haber escuchado mi mensaje. No me pierdo en ninguno de tus videos. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Que Dios te siga mucho. Saludos a todos, arriba Catepec. Ya sabes que yo soy Ulay y esto fueron los días agres. Mándale un beso. Un beso. Ay, eso. Dios. Gracias. 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 ¿Qué pues? Cuídense. 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 Cuídense.
Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiósito. Adiós. 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 Adiós.